Como todo buen youtuber, una de las cosas más importantes que tenemos es nuestro canal y por eso debemos cuidarlo, ya sea de posibles hackeos, de strikes por parte de YouTube o incluso temas legales. Así que si no quieres perder tu canal, presta atención a estas cosas que nunca debes hacer en tu canal de YouTube. Y vamos a hablar primero de los lineamientos de la comunidad, y es que es muy importante respetarlos, ya que de lo contrario, si nosotros no respetamos estos lineamientos, YouTube nos puede poner un strike, y si nosotros conseguimos 3 strikes, van a borrar nuestro canal para siempre y no hay ninguna forma de recuperarlo. Entonces, una de las cosas que tienes que tener cuidado es con los vínculos externos. Entre estos vínculos incluye sobre páginas para mayores de edad, y ya saben a lo que me refiero. Esto también incluye la página azul de OnlyTal. También no puedes poner links de dudosa procedencia, ya sea de páginas que parecen que no sean de todo legal o que puede que roben información. Ten mucho cuidado. Otra y muy importante es la piratería, ya sea si tú estás compartiendo aquí programas para descargarlos de forma ilegal, ten mucho cuidado porque, bueno, te pueden bajar el contenido. Y más que nada porque como son temas que involucran dinero, incluso te podría llegar una demanda por hacer daño a la marca. Así que si tú piensas que hacer este tipo de contenido te va a generar más visitas, de lo contrario, te puede perjudicar. También tenemos la divulgación falsa, ya sea sobre aspectos de salud, como pasó con el COVID, o si estás compartiendo cierta información que evidentemente es falsa y más sobre temas de salud, ten mucho cuidado. Y otra cosa también son los temas de política. Si estás aquí también compartiendo información falsa de la política, pues también ten mucho cuidado. Después tenemos las descargas ilegales de material con derechos de autor. Esto incluye películas, canciones, videos, videojuegos, programas, etc. De hecho, a mí me metieron un strike por algo que a mí se me hace un poco injusto, que es que con una de las marcas que yo trabajo, en la que tú puedes sacar clips de tus videos, como yo dije videos en general y no de tus videos, pues esto YouTube lo reconoció como que yo estaba incitando a la gente a descargar videos de YouTube de manera ilegal. Entonces me metieron una advertencia. Así que es muy importante que, aunque tú estás haciendo las cosas correctamente, también fíjate cómo las dices, porque si no te puede pasar como a mí. Otra cosa y una de las cosas que hace muchísimo la gente es crear videos con participaciones falsas o incitar participaciones falsas. A esto se refiere cuando tú haces videos que solamente estás pidiendo likes, suscriptores o comentarios y no estás aportando nada de valor. Esto YouTube va a notar que estás haciendo cosas realmente raras y, bueno, ten mucho cuidado con esta parte. Y que también, por otra parte, es que hagas el sub por sub. No importa si haces un video solamente dedicado pidiendo sub por sub o incluso si en los comentarios de tu contenido o de otros haces esta actividad. Después tenemos el contenido de spam, y es que si tú constantemente estás republicando tus videos que ya lo has publicado antes, pues aquí te puede llegar un tema de spam. O incluso si tú a cada rato estás comentando el mismo comentario en varios canales o en varios videos, y esto va a hacer que YouTube detecte que algo estás haciendo, que solamente estás copiando y pegando y estás generando spam, así que esto no te puede servir. O incluso que vayas a comentar videos diciéndole a la gente, por favor suscríbanse a mi canal. Aunque lo más probable es que la gente te ignore y no te haga caso, pues de todos modos te puede llegar una advertencia, así que ten mucho cuidado con esto. Y de todos modos, si te quieres enfocar en conseguir más suscriptores, esta es una de las peores maneras, ya que al final de cuentas la gente que le estás pidiendo sub por sub, lo más probable es que no vea tu contenido, así que solamente vas a ganar un seguidor más y ya, pero no vas a ganar un fan. Después tenemos el tema del clickbait, y es que si tú en las miniaturas de tus videos o en los títulos de tus videos, tú prometes cosas, pero al final del video nunca realmente cumpliste eso que prometiste, pues bueno, aquí te puede llegar una advertencia por esto. Y más que nada te puede llegar hate y que hagas perder a muchos fans tuyos, o que incluso la gente te llegue a odiar por esto, porque no cumples con lo que prometes. Entonces la gente va a pensar, este canal definitivamente me hizo perder mi tiempo, nunca más lo vuelvo a ver. Y antes de mencionar los siguientes puntos, les quiero comentar sobre el patrocinador de este video, que es VidIQ. VidIQ es una herramienta que tiene muchísimas funciones para youtubers. Por ejemplo, VidIQ te va a dar ideas diarias dependiendo del contenido de tu canal, e incluso estas las va a clasificar con qué tanta probabilidad hay de que sean virales. Después, para mí la mejor función que tiene es los outliers. Los outliers son videos que superaron el promedio de visitas de un canal. Y es que si un video hizo eso, es porque funcionó. Así que aquí tú puedes poner palabras claves de tu contenido y ver cuáles son esos videos que tienen esos outliers, y así vas a poder conseguir las mejores ideas sabiendo que ya funcionaron. Y otra que acaban de agregar es que tú, cuando ves un video, VidIQ te puede dar ideas similares sobre ese video. Así que si tú viste una idea que realmente es muy buena, pues puedes pedirle aquí que te dé un remix y que te dé ideas similares, porque evidentemente lo mejor no va a ser copiar. Y lo mejor de todo es que puedes probar
probar la versión de paga de VidIQ por solamente $1 en tu primer mes con el link de la descripción. Y bueno, continuando con los lineamientos, una cosa que es muy evidente es el tema de mostrar contenido sensible. Esto estamos hablando cuando hay escenas explícitas que, bueno, son para mayores de edad, que salga sangre en el video o lesiones, que haya un lenguaje muy vulgar, que evidentemente está bien expresarse, pero que no te pases demasiado, que no te la pases diciendo demasiadas groserías, porque bueno, esto te puede desmonetizar un video. Aunque si te pasas demasiado, incluso te pueden bajar ese video. Después, una cosa es fomentar el suicidio o el tema de las autolesiones, así que ten mucho cuidado con esto. Y también fomentar el tema del ciberbullying. Y una de las cosas que muy pocas personas toman en mente es el tema de marcar cuando están haciendo patrocinios. Ya que si tú pones que no tuviste patrocinios, pero en realidad lo tuviste e incluso estuviste mencionándolo en el video, pues YouTube puede tomar acción en esto. Pero más que YouTube, en México hace poco han multado a varios creadores que no habían puesto que, pues bueno, algunas publicaciones eran patrocinadas. Entonces les llegaron algunas multas. Así que seguramente no quieres que te pase esto, entonces nunca mientas sobre tus patrocinios. O bueno, si hay una mención pagada en tu video. Después vamos a hablar sobre cómo evitar los hackeos. Y es que últimamente a varios creadores le han hackeado sus canales. Ya estamos hablando de creadores muy grandes, e incluso a Ibai le hackearon su canal una vez. Y muchas veces cuando hackean a canales, luego los terminan vendiendo luego a personas que son desconocidas. Y puede pasar que de la nada borren todo tu contenido y cambien todo tu canal. Ya sea el nombre, el logo, tus videos, y empiecen a publicitar cosas que, bueno, son muy raras. Ha pasado que hacen directos de Tesla recomendando algunas criptomonedas. Entonces, bueno, ten mucho cuidado con estos hackeos. Y evidentemente, para evitarlos, una de las cosas más obvias es que no descargues piratería. Ya que también he escuchado algunos canales que les han hackeado sus cuentas por andar descargando, pues, cosas que sean ilegales. O más que ilegales, ya sean algunos juegos o softwares. Pero lo chistoso es que a veces si te hackean, pueden subir un video sobre cómo descargar ese programa con el que te hackearon. Y bueno, así se sigue la lista. También una de las cosas más importantes es que tú ocupes tu correo de contacto por separado con el correo que tienes de alta en tu canal de YouTube. Y es que simplemente la gente puede ver cuál es ese correo y se puede intentar meter. Y bueno, te pueden llegar algunas notificaciones de que la gente se intenta meter con tu correo. O también que te empiecen a mandar ahí virus en esos correos. Que bueno, vamos al siguiente punto, y es que nunca abras links con tu correo. Ya sea una información porque una marca te quiere patrocinar o un fan te mandó alguna cosa, nunca abras los links luego. Y antes de eso, yo siempre te recomiendo que veas el dominio de los correos. Ya que si una empresa te quiere patrocinar, pues su dominio de su correo va a ser profesional. Entonces, por lo general, los correos con dominios profesionales se ven así: el nombre de la persona o simplemente la palabra patrocinio, después el arroba y va a ir el nombre de la marca, y finalmente .com. Si tú ves que con el correo en el que te contactaron no es el mismo que el de la marca que te quiere patrocinar, entonces ten mucho cuidado. Pero a veces puede pasar que es una agencia. Entonces, lo que yo te recomiendo es buscar esa agencia en Google y ver si realmente es verídica y si existe. O también, si ves que es un correo ruso o chino o de algún idioma que tú no hablas, entonces ten mucho cuidado. Y también, si se te acerca una marca por un patrocinio, busca esa marca en Google, no entres a los links. Después, una de las cosas que muy pocas personas tienen en mente es ver qué tantos accesos tienen algunas otras aplicaciones. Ya que es muy común que cuando usamos algunas aplicaciones o páginas web nos piden acceso a nuestro canal de YouTube. Por lo general, si es una marca o empresa que realmente es seria, no te va a pasar nada. Pero de lo contrario, si es un sitio web que nunca conocías o algo desconocido y le diste acceso por accidente, entonces te enseñaré a cómo borrarlo. O más que nada, asegurarte qué accesos tienes. Entonces, lo que vas a hacer es irte a Google Account, o al inicio de Google le vas a dar en Google Apps y le vas a dar en tu cuenta. Después te vas a ir a seguridad, vas a bajar y vas a ver en donde dice tus conexiones con apps y servicios de terceros. Entonces le vas a dar en ver todas las conexiones, y bueno, vas a ver todas esas conexiones que tienes. Si tú desconoces una, pues evidentemente le puedes quitar este acceso. Y también, si tú creas un contenido tutorial, ten mucho cuidado cuando compartas tu pantalla. Y es que a veces se puede ver información o incluso tu contacto, y bueno, de esta otra forma pueden entrar a tus correos o simplemente conseguir tu correo en el que tienes pues tus cuentas. Después vamos a hablar sobre los derechos de autor, y es que también aquí te puede afectar. Una de las cosas que muy pocas personas saben es que si tú robas miniaturas, pues bueno, si esta persona se da cuenta, te puede meter una advertencia. Así que claro, pues haz tus propias miniaturas. También, si tú ocupas contenido de otros creadores y no te dieron tu permiso, pues ellos te pueden bajar este video.
video. Pero también otra cosa que puedes hacer es que si no ocupaste mucho ese video, por ejemplo, lo ocupaste unos 5 segundos o unos 10 segundos, pues bueno, es válido solamente con que pongas los créditos, bueno, de ese video y de ese canal. Pero esto aplica solamente para videos de YouTube. Cabe aclarar que esto no significa que ellos no podrán pedir que borres ese video, pero va a ser muy poco probable que lo hagan si ves que ocupaste su contenido por muy poco tiempo y bueno, les diste esos créditos. Después, otra cosa que muchas personas se les olvida o que lo hacen incorrectamente es utilizar música con derechos de autor. Por lo general, toda esa música que es famosa, pues bueno, tiene derechos de autor. Pero hay veces que la gente suele buscar en YouTube música sin derechos de autor o música sin copyright, y esto no certifica que esa música no tenga derechos. Así que yo no recomendaría arriesgarme, porque de esta manera te pueden desmonetizar un video. Si quieres ocupar música sin derechos de autor, recuerda que en YouTube Studio tú tienes una parte que dice YouTube Library o la librería de YouTube, en la que aquí tú vas a tener música y efectos de sonido totalmente gratis. Y también otra cosa es usar recursos y tener la licencia. Y es que si tú ocupas recursos de internet, ya sea imágenes, videos o animaciones, pero no tienes esa licencia, pues bueno, te pueden bajar el video. Y dependiendo del caso, incluso ellos te podrían demandar. Así que creo que no quieres esto. Para esto, mi mejor recomendación es que tú ocupes algunas páginas que tienen recursos libres de derechos de autor. La más famosa es Pexels. La cosa es de que muchos creadores ocupan esta, entonces puede que sea muy repetitivo. Así que mi recomendación es que grabes tus propios videos, ya que eso va a hacer que eleve la calidad de tu contenido. Y finalmente, también hay que tener cuidado con nuestra información personal. Y es que muchas veces no pensamos o no racionalizamos que muchas personas nos ven, y muchas personas incluso no le caemos bien o podrían hacernos algo. Entonces hay que tener cuidado cuando compartimos información personal. Mi recomendación es que nunca grabes afuera de tu casa o cerca de tu casa, ya que de esta manera va a ser más fácil que la gente, pues bueno, vea por dónde vives. Una cosa muy obvia, pero muchas personas se les olvida, es que a veces llegan a compartir información de ellos. Ya estamos hablando de placas, a lo mejor el logo de la empresa en la que trabajes, o incluso el logo de tu escuela o de tus hijos. Entonces ten mucho cuidado con esto. Para esto puedes poner borroso o el efecto de mosaicos en todas estas cosas que dije. Y si eres un canal pequeño que aún no consigue sus primeros 1000 suscriptores, te recomiendo que veas este video, ya que aquí te cuento una estrategia sobre cómo conseguir los 1000 suscriptores en 7 días. Así que te veo en este video.